Bienvenido a un nuevo video. Les vamos a mostrar las diferentes opciones que hay aquí en la Ciudad de Alegría para que usted pueda reposar una noche, dos noches, tres noches, qué sé yo, lo que usted traiga disponible. Vamos a presentarles diferentes hoteles, estancias y también pasar una tarde tranquila en familia o con su pareja en esta zona tan agradable como es la Ciudad de Alegría. Primer hostal que hemos encontrado está sobre la calle principal, a una cuadra del parque central, y el clima es sumamente agradable. Pueden ustedes observar, está en alto. ¿Cuenta con cuántas habitaciones? Cinco habitaciones y un apartamento, dos habitaciones dobles, tres matrimoniales y un apartamento. Aquí pueden estacionarse hasta seis vehículos. Esta es una habitación doble. Todas tienen aire acondicionado. Bueno, todas tienen aire acondicionado, pueden observar aquí. ¿Para tres personas? ¿Para tres personas? Sí. Aquí cuentan con un percher, ¿se puede decir? Sí. Y además de eso, un planchador. ¿Y está la plancha? Cuenta con la plancha también. Plancha de ropa y plancha de pelo ahí en el baño. También. Y mira, aquí cuenta con este servicio. Y pantalla. Puede abrir el baño, sí. Esta habitación es matrimonial, cuenta con los mismos servicios que la habitación de una cama. Le cuesta 53 para dos personas. Para esta matrimonial cuesta 53 la noche. Para dos personas. Sí, la hora de entrada es de 12 en adelante y la salida a las 12. Bueno, ¿y esta? Esta vale 65. Esta es 65 para... ¿Para tres o cuatro personas? Durante una noche, ¿verdad? Sí, de... Me imagino que hay combos. Si viene alguien y le dice, yo me quiero estar tres días. A partir de los tres días, sí. A partir de las tres noches, sí, se le hace un descuento del 15% del precio total. Aquella solamente es una habitación. Sí, es igual que la de una cama. Pero esta, y aquí tiene derecho a la terraza, a, sí. ¿Cuánto vale? Lo mismo, 53. Bueno, este es un apartamento completo. Cuenta con refrigeradora, una mesita para los sagrados alimentos. Para tomar los sagrados alimentos. Ahorita pueden. Aquí hay. Súbale ahí, sí. Pueden observar aquí. Todos los utensilios de cocina. El dinero. Ahí hay una licuadora, una cafetera. Abajo está la licuadora y la cafetera. Pero tiene una terraza. Esta habitación, como es ideal para cuatro personas, ¿verdad? Pero se permiten hasta seis personas. Entonces el precio es de 99. ¿A 99? Uh-huh. Y si
Bueno, cuenta con dos pantallas, ¿verdad? Dos pantallas en la habitación y en la sala. Aire acondicionado en la sala y en la habitación. Bueno, te puede decir de que... Y también aquí hay promo. Sí, lo mismo. Por ejemplo, si las personas la toman de 3 noches en adelante, se les hace siempre el descuento del 15% del precio total. Hey, qué bueno ese dato. Ya si alguien la agarra para unos 15 días, se le puede dar hasta el 20% de descuento. Gracias. Bye. Vamos al siguiente. ¿Cómo se llama este pan? Estos se llaman canelones. ¿Canelones? Uh-huh. ¡Ey, mira los canelones! Son verdaderos canelones. Pañuelos. Tenemos el pañuelo. Uh-huh. Cachitos con jamón. Gusanos de piña. Estos gusanos llevan piña. Sí. Donas, copinoles, de todo un poco. Vaca. Marquesote. ¿Y este usted lo hace? No. Yo solamente lo salgo a vender. Exacto. Sí. Pero la aquí está. Aquí lo sí. Sí, artesanal. De la ciudad de Alegría. Sí, exacto. Bueno, después de que el turismo ya despegó de los años 2002, cuando inició el turismo en nuestro municipio, nosotros teníamos un aproximado de unos 14.000, 13.000 habitantes en aquel año, 2002. Y ahora que ha crecido bastante, ha evolucionado lo que es el ámbito del turismo, tenemos aproximadamente 18.000, 19.000 habitantes en todo lo que es el municipio de Alegría. ¿Solo el casco urbano? En el casco urbano podemos nosotros identificar por lo menos unos 3.000 a 4.000 habitantes. ¿Ha crecido también? Ha crecido bastante, porque de hecho anteriormente, antes del año 2002 y 2004, no existían las colonias que tenemos en la parte acá por la cancha de fútbol. No existía la colonia Altos de Guadalupe, no existía Colonia América, y pues ha crecido bastante el municipio. De Capa, la dirección, Primera Avenida Norte, Pasaje Mejía. Contamos con habitaciones para 1, 2, 3, 4, 5 personas y también cabañas familiares. Los precios rondan desde los $50 hasta 160, según la habitación, así es el precio. Bueno, ¿todas las habitaciones son similares o...? No, ahí como le digo, depende del número de personas. La individual o matrimonial es la misma, tiene una sola cama. Ah, bueno. Pero hay dobles, triples o cuatro. Pero ahí lo que cambia es la cama o la pantalla. Cambia la habitación, porque si fuera 4 personas es más grande. Y hay más camas. Pero dentro de lo que cabe, las comodidades lo tienen todas. Por ejemplo, el televisor, el baño privado, ventilador. Bueno, gracias. Le van a mostrar una matrimonial ahora. Bueno, gracias. Bueno. Está bien, bonito. Sí. Bueno, esta es una habitación matrimonial, ¿verdad? Exacto. Esta es una habitación matrimonial y de igual manera la podemos acomodar como una habitación individual. Exacto. Sí, o sea, pero se puede decir que el mismo precio. No, siempre varían los precios, porque si es para una sola persona le cuesta $50. Y si es para pareja, pues le cuesta $63. Ah, bueno. Y pues la diferencia es que ambas ya le incluyen lo que son los desayunos. Ah, desayuno. Exacto. ¿Almuerzo? No. Almuerzo sí, no, ya sería un costo extra. Si ustedes necesitan como, por ejemplo, cena, almuerzos. Oh, qué bueno. ¿Cuenta con aire acondicionado, ventilador? Ventilador de techo. Sí, claro que sí. También... Cuenta una terracita. Con terraza, ¿verdad? Sí, exacto. ¿Y ellos son huéspedes o trabajadores? No, él es trabajador. Bueno, aquí se pueden... Si quieren trabajar aquí vía internet, aquí está disponible.
una buena terraza, tienen un paisaje totalmente abierto. Y bueno, la pantalla, ¿verdad? ¿Cuántas pulgadas tiene? Como 36, ¿o? Sí, exacto. 36. ¿Aquí tienen internet? Sí, claro que sí. Ah, está sí. Internet, televisión por cable. Por cable, ¿verdad? Exacto. Tiene su baño privado. Eso más importante, ¿verdad? Uh-huh. Que no se comparte con ninguna otra habitación. Sí. Hey. Bueno, gracias. Alegría solar de. Este es una terraza para todas las habitaciones, me imagino. Exacto, es una terraza mayor. Uh-huh. Bueno, buen paisaje. Buena vista panorámica. Se llena quizás. Sí. Para... Sí, siempre, gracias a Dios, siempre hemos mantenido lleno. Igual, después de la vacación... De Semana Santa siempre hemos tenido bien. Ah, pero ya de aquí para allá ya comienza a bajar la. Exacto, siempre baja el movimiento, ¿verdad? Uh-huh. Pero gracias a Dios, pues siempre hemos tenido. Y todas las tarifas incluyen impuestos y desayunos. Hora de entrada 3 p.m., hora de salida a la 1. Ofrecemos servicio de alojamiento, evento y restaurante. Pueden venir al restaurante, no es necesario que estén de alojamiento, ¿verdad? Y pues los números de teléfonos, las redes sociales. Y supongamos que una familia, una persona quiera alquilarlo o rentarlo por varias noches. ¿Sí? Sí, y en ese caso depende el número de noches, así se da un descuento. Pero eso se autoriza por parte de gerencia, ¿verdad? Dependiendo el número de noches en que vengan a hospedarse, así aplica el porcentaje del descuento. Bueno, ¿cuántas habitaciones hay? Tenemos 15 habitaciones en total de diferentes modalidades y 3 cabañas familiares. Y entonces, ¿el parqueo es aparte? No, el parqueo puede ser acá o puede ser allá. Ambos lados siempre es parte de Hotel Tecapa. ¿Y en todas las habitaciones en ambos? Allá son cabañas familiares y acá son habitaciones para una persona, para dos, para tres, máximo para 5. Bueno, allá está otra fase. No, por el momento se va a aperturar, pero por el momento siempre el registro de las cabañas siempre sería en este lado. Bueno, gracias. Bueno, a la orden. Bueno, me dicen de que otro de los restaurantes y que tienen cabañas, hotel para descanso, está precisamente arriba donde está aquella antena. Así que vamos a ir hasta allá y ustedes eligen dónde es mejor la vista y dónde sería mejor el descanso. Vamos para allá. Entrando al restaurante Las Margaritas, y en esta entrada está pero muy hermosa, bien adornada con jardín. Ana. De otra zona, voy aquí, cerca. De otra zona. San Miguel. San Jorge. Bucuarán. Bucuarán. Mire, solo zona, me han dicho zona bien calientes. Algo. Entonces, y ese día el lunes, que vinieron a turistear. Sí, mire. El lunes, para disfrutar más días. Sí, es verdad. Desde que andamos haciendo un video para el canal de YouTube, ajá. Alegría Solar. Ajá. Y creo que están ya esperando, como decir, la cena, ¿verdad? Ajá. Y ¿qué les ha parecido Alegría?
bonito. ¿Ya fueron a hacer un recorrido? No, es que andábamos. Ustedes se vinieron directo para acá. Sí. Y han de haber pensado ustedes, allá está un restaurante, casi llegando a la cúspide. Y de allá tiene una vista panorámica, pero increíble, ¿verdad? Muy linda. ¿Ya conocían o...? Nosotros sí. Ellos no. Ah, primera vez. Sí. ¿Y entonces? Él se quiere venir a vivir acá. Bueno, aquí le presento a Guanaco Aventurero y más. Guanaco Aventurero Plus. Sí. Guanaco Aventurero y más. Y más. Sí. Bueno. Desde San Rafael Oriente, por acá, pues nos encontramos con un creador de contenido como es Alegría Solar. Igual yo los voy a etiquetar en lo que es mi página. Por si allí los quieren seguir, sería la de YouTube, para que pues también mis seguidores los conozcan a ustedes. Y pues así somos los salvadoreños, unos con otros, los damos apoyo, ¿verdad? Nos damos la sí, mano. Sí, así es. ¿Y usted ya ha venido aquí? Sí, sí, que pues se puede decir que yo soy el guía del grupito que anda conmigo, sí. Sí, de ella, sí. Sí, yo acá conozco lo que es Errauda, aquí Las Margaritas, San Lorenzo, La Grada, Alto del Hey, el Para, igual también conozco el centro de Berlín. Ah, también. Sí. Y mire, ¿su contenido a turismo o a qué se va a orientar? Pues, sí que Guanacos, pues, lo que somos salvadoreños, vea, los conocemos como Guanacos, vea. Sí. Aventureros es porque pues a mí me gusta ir a lugares como por ejemplo a río, bosques, a lo que es el volcán Chaparrastique, y más porque pues también los días domingos vamos a narrar partidos, igual también cualquier evento que quieran, pues nosotros prestamos esos servicios. Saluditos para la página de Alegría Solar. Saluditos y bendiciones para lo que son los seguidores de nuestro amigo acá, Alegría Solar. Compartan y comenten en los videos para que muchas personas pues lo conozcan a él y pues y vean cómo está aquí lo que es el municipio de Alegría, muy bonito. Pues acá en las fincas Margaritas, la verdad, una atención bien, bien. O sea, me gusta pues desde la entrada, la bienvenida y todo, calidad. Y de hecho, fíjense que ahorita está ya finalizando la construcción en un área de allá, no sé si lo pensaron a ver, ¿sí? En un mirador. ¿Sí? Ese va a ser, se llamaría Mirador Puerta del Cielo. Ah, Mirador sí. Puerta del Cielo. Ahí ya le vamos a tener también un local nuevo, ese con nueva variedad de postres y otro tipo de platillos que también podrían me gustar. ¿El parqueo siempre va a ser el mismo? La gente, los clientes, para llegar a ese nuevo... Sí, el parqueo siempre sería ese de acá, ya sea, son cuatro diferentes parqueos que le tenemos habilitados. Cualquiera de esos acá pueden alojarse en los que ustedes van a visitar, ya sea en el área del restaurante, el mirador o el otro mirador que ya está pronto a abrir. Sí, me imagino que allá va a ser amplio también. Fíjese que es bastante amplio, es bastante amplio. Entonces ahorita ya está haciendo como los últimos ya retoques ya para finalizar toda la construcción y ya dentro de poco ya va a ser habilitado para todo el público. Ah, bueno. Vamos a entrar a la zona de cabañas. Bueno, cabañas prácticamente dentro de la finca Margarita, precisamente. Dentro de la finca Margarita, sí es. Entremos entonces. Adelante. Son tres las que le tenemos disponibles. Hey, qué bonito aquí para pasar. Sí, está abierto. Qué bonito. Sí. Vaya, esa cabaña de acá es más que todo para parejas, perdón. Sí, una pareja. Sí, ese le viene ya de precio de 45, ya le viene todo incluido, lo que sería televisión. Gracias. Lo que sería televisión, cable, internet, ducha, agua caliente, su propia cama también. Ya le viene incluyendo ya sea desayuno o cena, el que usted elija. Es sí, un lugar bastante bonito porque es bastante amplio. Sí, vea qué panorama el que tiene internet y también cable. Televisión por cable. ¿Cuánto vale la
la estadía. Fíjese, de acá este es un lapso de 22 horas las que usted puede estar acá hospedado. Ya le viene incluyendo, como le repito, lo que sería cable, internet, que ya le viene gratuito, es su cama, su propio dormitorio, su ducha, agua fría, agua caliente, y ya sea desayuno o cena, ya según el cliente. Hay clientes que a veces salen 7 en la mañana, ya se le ofrece lo que son cena el día que ellos se hospedan, o si no puede ser desayuno 7 días si tiene bastante tiempo. Ahí ya sería opcional más que todo. ¿El precio médico? El precio de 45. Este más que todo sería para parejas, para personas que necesitan solamente un lugar para convivir solamente ellos dos, también igual para conectarse con la naturaleza porque es bastante fresco. Sí, me imagino que si en otros locales me dicen de que si pasa de 3 noches, como que le hacen un descuento, no sé aquí si manejan la misma política. Sí, más que todo depende, fíjese, como el detalle es como a veces hay personas de que ya reservan un día ya estipulado, entonces hay quienes vienen el propio día y dicen, por ejemplo, fíjese que necesito cabaña ese día, entonces ese mismo día ya se les brinda, ya para el siguiente día a veces sí ya están anotados, pero igual ya si desea reengancharse, para seguir 2 noches, 3 noches, 4 noches o los que gusten, porque hemos tenido también habilitadas las cabañas hasta 2-3 semanas, de que siempre son los mismos usuarios, igual siempre se le hace la cortesía de un pequeño descuento para que igual puedan disfrutar acá. Excelente, gracias. Bueno, le hemos llevado este video, le hemos mostrado las diferentes zonas y las cabañas, sus accesorios que tienen ahí, cómo están equipadas, los precios, así que usted puede elegir dónde y qué habitación puede escoger para su estadía. Así que, pero lo invitamos a que venga a la ciudad de Leiría a hacer turismo y también ahí están las diferentes opciones para las que usted las pueda aprovechar en un ambiente muy, muy agradable. Bendiciones y nos vemos en el próximo video.